goes away. You realize that nothing means a thing. Everything you thought was a big deal, now you see it all and what is real. When all you have just falls apart, nothing seems to work out right. You're trying and you're still alright. Yeah, you're still alright. Yeah, you're still. Tenemos el gusto de tener entre nosotros al arquitecto José Cárdenas Miguel, presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León. También el ingeniero Velázquez de Aubit. Y a la licenciada Rosa María Gómez de Terza. Teresa Martínez, nuestra cronista, nos haga el favor de dar la lectura de la crónica de la sesión anterior. Gracias, buenas noches. En la sesión de marzo estuvieron con nosotros los miembros de la empresa Green Rocks, acompañados por el arquitecto Silverio Sierra, para hablarnos de lo que ellos llaman la naturación de azoteas, que en efecto no es un concepto nuevo, como lo recordó Celia Redondo, al citar los principios de la arquitectura moderna dictados por Le Corbusier, entre los que se encuentran las terrazas jardín, pero que ahora la tecnología permite utilizar estos techos verdes como un recurso y un beneficio ante la problemática y consecuencia de la concentración de la población en las ciudades. El ingeniero Gilberto Ángel Nava, agrónomo de Chapingo, doctorado en Berlín, inicia su intervención estableciendo una relación entre los techos verdes y el medio ambiente para responder a la pregunta, ¿cómo pueden servir estos para mejorar el medio ambiente? Ante el aumento de las zonas llamadas de sellado, la pérdida consecuente del suelo, así como la reducción de las áreas de absorción que cumplen ciertas necesidades biológicas en los sistemas y que aunado al incremento del parque vehicular desencadenan consecuencias notorias como el aumento de la contaminación, así como las zonas susceptibles de inundación. Las islas de calor, que significan hasta una diferencia de 10 grados de calor, que los materiales acumulan y durante la noche liberan lentamente. El término coloquial es techos verdes, green roof. Nosotros empleamos naturación de azoteas porque consideramos que técnicamente es más correcto. Techo verde implica para el usuario el concepto de que siempre va a tener un espacio verde. Esto puede ser cierto, pero no es necesario. El término naturación de azoteas es más amplio, puede utilizarse para definir sistemas de alto mantenimiento o muy bajo mantenimiento, intensivos o expansivos. Un techo verde no es siempre vivo, un techo vivo no es siempre verde. Esta idea no es nueva, pero con los nuevos materiales y la tecnología se pueden aprovechar los beneficios que aporta. Una de las preguntas más importantes es ¿qué sucede con la humedad? El sistema de naturación es un sistema impermeable de alto desempeño, permite ahorrarnos los cambios de impermeabilización cíclica. Pasa a la descripción detallada del sistema, ilustrando gráficamente una losa monolítica en acero o madera que resiste la carga adicional. Una membrana impermeabilizante, la característica es que es antirraíces. Un drenaje eficiente, drenaje de alto desempeño, no encharcamientos. Filtro para el dren.
El sustrato, que es algo más que tierra simple, una mezcla de materiales que permite el desarrollo de la vegetación, materiales, minerales y orgánicos. Y la vegetación según el uso, azoteas donde el acceso no es posible y otras donde sí es posible. La zona geográfica marca indicadores, no es lo mismo en Monterrey sin riego que en Guadalajara. Nos muestra sus diferentes trabajos, sistemas intensivos y los sistemas extensivos, que son de bajo mantenimiento. Les corresponde diferente sustrato y vegetación. No hay limitantes entre una azotea plana o una inclinada. Los beneficios ambientales son muchos, entre los que citamos retención de partículas suspendidas, retención de contaminantes, limpieza en función del tipo de plantas, reducción de islas de calor. En Japón se está usando para reducir un grado pasado por el protocolo de Kioto. Aislamiento acústico y térmico, funcionando como un amortiguador de ruido. Retención de agua, de lluvia, hasta un 90% del agua que cae, y así devolvemos un poco de humedad al ambiente. Ilustramos con un dato: 1,5 metros de pasto produce el oxígeno necesario para un ser humano por un año. En la azotea se desarrolla un sistema de fauna pequeña. En Alemania, que está a la vanguardia en este tipo de solución de los techos verdes, el número de metros instalados han detectado hasta 40 especies de bichitos. En México vemos algunos ejemplos de las construcciones: el edificio corporativo de HSBC, con un área donde los fumadores pueden salir a un espacio más agradable que el del cubo de escaleras. Fraccionamientos del Grupo San Carlos en Zapopan, con 50 casas. El Museo del Acero, el diseño de la arquitecta Claudia Arari. Root Garden no es Green Root. Se refiere a colocar macetas y contenedores con plantas. El ingeniero Raimundo Aguilar expresa que trabajan directamente con los diseñadores de las empresas que los contratan. La tecnología empleada por Green Road es alemana y no es casualidad ni aplicación simple de manuales. Es el equipo que encabeza Green Road y que nos acompañó esta noche, agrónomos y arquitectos que son investigadores y conocen a fondo la tecnología y utilizan los materiales originales, importados. Eso nos ha llevado a excelentes resultados. No habrá filtraciones con esos materiales de membrana antirraíces y sustratos adecuados. El uso de la naturación de azoteas con estas nuevas tecnologías será una herramienta en la que podemos confiar. Nos dijeron que no hay límite mínimo para que podamos aprovechar los servicios que ofrece la empresa. En esta ocasión venían del Museo del Desierto, donde hará clara una vegetación acorde con el sitio. Las preguntas fueron numerosas sobre el costo comparativo de una losa normal, garantías y también las felicitaciones. Creo que en general respiramos tranquilidad, resolvimos dudas y apagamos los miedos sobre los techos verdes. Podríamos empezar ya a actuar para reducir las nubes de polvo que repercuten en la salud. Bueno, yo les sugeriría que compren el video porque es verdaderamente un curso. Es todo. En esta ocasión continuamos nuevamente con el tema de la arquitectura sustentable. Como ya hemos visto en las sesiones anteriores, la arquitectura sustentable continúa siendo un tema de gran discusión por sus implicaciones económicas, sociales y éticas. Sin embargo, a pesar de su inminente importancia, aún no forma parte integral de la práctica de la arquitectura en nuestro país y aún menos en nuestra ciudad. El día de hoy, los arquitectos Pablo Ferrara y Carlos Miranda nos comparten sus experiencias y las implicaciones de desarrollar un diseño sustentable en nuestro medio. Estos jóvenes arquitectos han decidido empezar a introducir prácticas sustentables en sus diseños y nos presentan algunas técnicas y recomendaciones para iniciar el cambio. Esperamos que sus experiencias sirvan para inspirar e incentivar a todos. Ahora le pido a la arquitecta Julieta Cantú nos haga la lectura de la semblanza de estos arquitectos. El arquitecto Pablo Ferrara Hernández estudió la carrera de arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
recibiendo mención honorífica en 1988 y maestría de la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán en 1991. Es el director de Ferrara Arquitectos desde 1990, despacho dedicado al diseño arquitectónico, y ha recibido los siguientes premios y reconocimientos. El primer lugar del quinto concurso de obras EMEX CNIC en la Casa Fátima. Reconocimiento y mención honorífica en la décima Bienal de Arquitectura en 1997 del Colegio y Sociedad de Arquitectos de Nuevo León con la Casa Fátima. El primer lugar en la décima segunda Bienal de Arquitectura 2003 del Colegio y Sociedad de Arquitectos de Nuevo León AC de la Casa Ecológica Cáritas 44. Reconocimiento especial en arquitectura sustentable en la decimotercer premio de obras EMEX en la Casa Ecológica Cáritas 44 en octubre del 2004. El primer lugar en la decimotercera Bienal de Arquitectura del año 2005 del Colegio de Arquitectos de Nuevo León AC por el proyecto Módulo Humano Camiones Metalsa. Es miembro del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, del Colegio y Sociedad de Arquitectos de Nuevo León y académico de número de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey, desde el año 2003. El arquitecto Carlos Miranda de la Garza es arquitecto especializado en arquitectura bioclimática y eficiencia energética. Es egresado de la Universidad Regiomontana y ha realizado estudios de diseño en el Politécnico de Milán, Italia, así como de maestría y doctorado en la Architectural Association de Londres, en Inglaterra. En práctica profesional desde 1988, ha desarrollado numerosos proyectos residenciales, comerciales, deportivos y de oficinas. Ha sido catedrático de la Universidad de Monterrey, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y asesor independiente del proyecto Campo Sustentable dentro de este instituto. Ha sido asesor y jurado del premio Obras EMEX, dentro del cual ha colaborado en el desarrollo de la mención especial en arquitectura sustentable durante las ediciones 11ª y 12ª del premio. Ha participado en congresos internacionales, todos ellos dedicados a arquitectura sustentable, energías renovables, en varios países, entre ellos se puede mencionar a Francia en el 2002, en Noruega en el 2002 también, en Brasil participó en un congreso sobre energías renovables y desarrollo sustentable en el 2001 y en el 2000 participó en Inglaterra sobre arquitectura, ciudad y medio ambiente. Actualmente es candidato a doctor en arquitectura sustentable por la Architectural Association de Londres en Inglaterra. Les damos la bienvenida a Carlos Miranda. Entonces, básicamente queremos mostrarles lo que ha sido nuestra experiencia en algunos proyectos en los que hemos utilizado las herramientas. El término de arquitectura sustentable o arquitectura verde pues son demasiado amplios, pero de eso es de lo que se trata, es lo que estamos buscando y finalmente arquitectura verde lo encierra un poco. Thank you.
¿Por qué hay que intervenir? ¿Por qué en una construcción hay que hacer algo diferente a lo tradicional? Y muchas pueden ser nuestras respuestas, algunas tal vez vienen al caso, otras suelen demasiado ambiciosas, nos preocupa el calentamiento global, dicen, bueno, pues algo hay que hacer. Otra razón por la cual tal vez lo queramos hacer sea por la legislación, oye, hay leyes que aplican que necesitamos cumplir, no las hay, pero esa es otra de las motivaciones. Quizás sea el confort, y el confort hay que entenderlo porque no necesariamente se logra simplemente porque la temperatura es la adecuada, hay otros factores, entonces eso puede ser algo más por lo que lo queramos. Y la eficiencia energética, pues parece ser tal vez lo que en el bolsillo nos pega más y entonces pues, puede ser la justificación para hacerlo. Perdón, pero es que si no veo el acordeón, me voy a perder. Hablando de las motivaciones que nos pueden llevar a esto, pues el calentamiento global pues es tan universal que, y se ha hablado tanto de ello que ya no creo que sea necesario decirlo, pero hablando de las legislaciones existentes, aquí sí quisiera abrir un pequeño paréntesis. ¿Qué hay en México? La Comisión Nacional de Ahorro de Energía ha establecido unas normas, es la CONAE es la encargada de hacerlo, y hay ciertas normas. La mayor parte de estas normas, si se hacen la labor de meterse en internet a buscarlas, se van a dar cuenta que son los aparatos eléctricos para que no gasten energía, pues cuáles son los estándares para la fabricación del aire acondicionado, de las bombas para agua. Sin embargo, hay un par, la norma 8 y la norma 20, que sí hablan de arquitectura. Y actualmente se está haciendo una norma para los envolventes de los edificios habitacionales. La única que existe ahorita habla de edificios comerciales. Ahí está la página de internet donde lo pueden consultar. Sin embargo, pues ahí está la norma y pues como que nada sucede. Yo quisiera hacer la comparación contra lo que está pasando con nuestros vecinos aquí en Texas. Y aunque el principio es el mismo, lo que sucede es muy diferente. En Estados Unidos, el Departamento de Energía, que es un departamento federal, es el mismo que se encarga de regular y emitir las normas. Se conoce como el Building Energy Codes Program y es muy fácil de consultar en esa página que está ahí. Sin embargo, lo que sucede después de que ellos tienen este código es totalmente diferente. Cada ciudad en Estados Unidos tiene la obligación de hacer cumplir las normas. Entonces, cuando tú vas a sacar un permiso de construcción, necesitas entregarles esta hojita. Esta hoja sale del programa que tú puedes bajar de internet, que lo genera, como les digo, la federación. Y te dice en cada ciudad cuáles son los códigos que debes de cumplir. Y no se meten en mucho ruido, simple y sencillamente tú generas este programa en el cual pones los datos del área del techo, el área del muro, las áreas de las ventanas, qué tipo, ahí vienen ya los factores. Si es un producto nuevo, pues tú lo tecleas y lo alimentas. Y no te reciben el permiso de construcción si no llegas con la hojita declarando si estás cumpliendo con los factores de aislamiento térmico. Y además tienes que llegar con esta hoja que es el checklist con el que van a revisar que todo lo hayas hecho en todo cuando la termines. Si no, pues no puedes entregarla. Así de fácil. Sin embargo, esto no es muy completo tampoco. Si se fijan, están hablando solamente del envolvente, tanto la norma mexicana como la norma americana solamente nos dice cuál es el coeficiente de transmisión de calor del envolvente. Si hay sombra o no hay sombra, si la ventana está contra el poniente, si va a ser cómoda, si va a haber confort en ese espacio, eso no es el caso, es solamente el ahorro de energía a lo que van dirigido esto. ¿Qué es un proceso de diseño verde? O que aquí le llamamos verde. Tiene una serie de pasos que es lo interesante.
interesante en este aspecto. Empieza desde el análisis del clima, la topografía, el sol, el viento, si hay obstrucciones, no hay obstrucciones. La identificación de la zona de confort, que es diferente en una situación o en otra, depende de cómo estás vestido en una oficina o cómo estás en tu casa. Hay que definir los objetivos, hay que tener un proyecto conceptual y se hace posteriormente un análisis energético. Hay alternativas, etcétera. O sea, es todo un proceso para poder lo que estamos nosotros en la práctica, lo que hemos hecho. Carlos, que me ayudó en el proyecto que yo trabajé con él, que es el que les voy a presentar de Casa Caritas, este es el camino que seguimos para hacer nuestras propuestas. Con respecto al análisis de sitio, pues existen las gráficas del análisis climático, las hemos visto, pero básicamente lo que estamos determinando es la diferencia que hay entre lo que se entiende como confort percibido contra lo que el clima de cierto lugar hay, y entonces esa diferencia es sobre la que se tiene que trabajar. El análisis de trayectoria solar, todos lo vimos alguna vez, es indispensable conocerla. Los vientos dominantes. Como les decía hace un momento, ¿qué es el confort térmico? El confort térmico no es solo la temperatura del aire, hay otros factores. Es la temperatura radiada, la humedad, la velocidad del aire. Pero también hay otros efectos. Los efectos psicológicos de la luz, los efectos del edificio enfermo, lo que conocemos como el edificio enfermo, las herramientas de control solar y pues las características de conservación del inmueble. ¿A qué me refiero con esto? Buscar el confort o buscar hacer un edificio que tenga, en el que se hayan estudiado estas características del asoleamiento, de los vientos, no es solamente encaminado a la temperatura, hay otros factores. Por ejemplo, la ventilación natural nos ayuda con el confort térmico, pero pues también un espacio ventilado es exactamente lo que requerimos para combatir el sistema del edificio, o el problema del edificio enfermo. Los efectos psicológicos, dices, oye, pues quiero iluminación natural. Bueno, la iluminación natural me trae calor si no la manejo adecuadamente. Y el no tener la iluminación natural, pues tiene un efecto psicológico negativo. Entonces, el concepto del diseño y el poder manejar estas características va más allá exclusivamente del control de la temperatura o del ahorro de energía. Tiene muchas más implicaciones. Bueno, siguiendo en el tema del confort, ya vimos la importancia de tener un edificio confortable. ¿Cuáles son las variables que implican, que inciden en el confort? Pero ¿cómo podemos determinar cuál es nuestra zona de confort para un clima específico? Estamos como arquitectos con la posibilidad de proyectar edificios en diferentes ciudades, en diferentes climas. Entonces, uno, como mencionaba Pablo, uno de los primeros puntos que hay que revisar es el clima, ¿no? Y del clima depende obviamente cuál va a ser la percepción de confort. Aquí estamos viendo una gráfica psicométrica donde vemos en el sentido X, en el eje X está la temperatura, las curvas que van siguiendo de derecha a izquierda es la humedad relativa, y los puntos azules son todas las horas de un año del clima de Monterrey. Y el rectángulo amarillo es el momento en que las condiciones de temperatura y humedad nos definen esta zona de confort. Como vemos, pues es una zona de confort muy limitada. ¿Por qué? Porque Monterrey es una ciudad con un clima cálido, medianamente húmedo, y con un invierno, aunque corto, pero puede ser, llegar a ser, a generar condiciones de falta de confort. ¿Cómo podemos, en un momento dado, mediante el diseño, que es el objetivo de la arquitectura sustentable, de la arquitectura verde, cómo podemos, a través de ciertas estrategias, ampliar esta zona de confort para que naturalmente, sin medios mecánicos,
tengamos un área, un periodo de tiempo mayor donde podamos estar dentro de esta zona. La masa térmica, para el clima de Monterrey, que hay variaciones de temperatura diurnas en ciertos periodos considerables, es decir, hay temperaturas de 30 y tantos grados en la noche, perdón, en el día, y en la madrugada tenemos temperaturas de 15, 17 grados, es recomendable utilizar masa térmica. Quiere decir que nuestro edificio, nuestra casa, tenga suficiente materia, tenga materiales que tengan inercia térmica. Es decir, que la temperatura la absorban y no varíe como sucedería en una construcción metálica, digamos, una bodega varía muy, tiene mucha fluctuación al igual que la temperatura exterior. Entonces una estrategia que tradicionalmente la hemos visto en la arquitectura regional es tener un edificio masivo, paredes muy gruesas de concreto, de adobe, etcétera. Obviamente el aislante contribuye a la cuestión térmica, pero hablando estrictamente del tema de masa térmica, vemos como la zona roja es la zona donde se nos amplía la zona de confort al hacer un edificio masivo. La ventilación natural tiene ciertas limitantes, obviamente es importante por lo que comentaba Pablo, no únicamente como un sistema para remover el calor acumulado o generar confort, sino también es una estrategia que nos permite renovar el aire, eliminar vapor, eliminar malos olores, etc. Aquí estamos viendo que la posibilidad de la ventilación natural tiene un límite. Cuando estamos alrededor de los 30 grados, arriba de los 30 grados, pues obviamente ya no es conveniente ventilar, ¿no? Si tenemos 30 grados afuera, ¿para qué abres las ventanas si lo que vas a ganar es que entre el calor? Entonces tiene una limitante, hasta cierta temperatura es factible utilizar la ventilación. Vemos el recuadro rojo como bajo esas ciertas condiciones se nos amplía la zona de confort. La ventilación natural nocturna en combinación con un edificio masivo, como vimos en la primera lámina, nos puede dar la posibilidad de ampliar mucho mayor la zona de confort. Aquí estamos viendo cómo se amplía, estamos abarcando periodos más templados, periodos más cálidos, pero tenemos un espectro más grande climático donde pudiéramos estar confortables si utilizamos la ventilación nocturna. Enfriamiento por evaporación directa es lo que se conoce comúnmente como un aire lavado, ¿no? Las condiciones de Monterrey, por la alta humedad, mediana alta humedad que tenemos, prácticamente nos limitan el uso de la ventilación, del enfriamiento evaporativo. Como vemos el recuadro rojo, pues prácticamente es un triangulito únicamente. Este triángulo es el único punto donde podemos extender la zona de confort. ¿Por qué? Porque el enfriamiento evaporativo directo se da aún en condiciones altas de temperatura, como vemos aquí, pero obviamente en condiciones más bajas de humedad. La humedad aquí en Monterrey pues, se concentra en esta parte que es pues, relativamente alta. Pero en cambio sí podemos utilizar la evaporación indirecta, es decir, sin necesidad de inyectarle más humedad al aire, que es lo que nos puede ocasionar una sensación de que sudamos y no se elimina la sudoración del cuerpo. El enfriamiento evaporativo indirecto quiere decir que utilicemos esa técnica, pero para enfriar la estructura del edificio, no necesariamente inyectando la humedad al aire, pero sí aprovechando el potencial de enfriamiento de la humedad para enfriar la estructura del edificio. Aquí estamos viendo cómo la zona se amplía todavía más, pero seguimos con un área importante en la cual esta estrategia no nos está beneficiando gran cosa, ¿no? En lugares de climas secos, como Hermosillo, Torreón, etc., pues es factible utilizar este tipo de estrategias. La calefacción solar pasiva, pues es limitado el potencial.
prácticamente estamos viendo aquí una pequeña franja donde se nos amplía en el invierno. Esta estrategia quiere decir básicamente captar calor a través de las aberturas, de acuerdo a la orientación, de acuerdo a la protección que se tenga, para que en invierno ese calor nos disminuya o nos minimice el consumo de energía para calefacción. En esta gráfica estamos viendo cómo la aplicación en conjunto de todas las estrategias que comentamos nos puede incrementar el porcentaje de tiempo en el cual podemos estar en condiciones confortables dentro de un edificio por medios pasivos, es decir, sin utilización de equipo de aire acondicionado ni calefacción. Las barras amarillas es el porcentaje de tiempo antes de haber implementado estas estrategias que vimos, y las franjas rojas obviamente es ya después de implementarlas, ¿no? Estamos viendo cómo hay periodos donde tenemos condiciones de confort durante más tiempo que en otros meses. Esto obviamente es por las variaciones del clima. Hay de todas estas alternativas pasivas de las que hablaba Carlos, algunas en las que, ya yendo yo al caso particular de que les voy a presentar de Cáritas, consideramos importantes. Hay siempre el dilema, bueno, voy a gastar más, pero ¿cuánto me voy a ahorrar? Entonces, en iluminación natural, pues tal vez te abras una ventana más y pues vas a abrir, vender menos focos, ¿no? En el caso de la ventilación natural, pues la diferencia en un proyecto no necesariamente sea gran cosa si la dejas resuelta, no significa un costo adicional importante, y sin embargo sí va a ser en la operación. En aislamiento es en lo que probablemente necesitemos gastar más para lograr acercarnos a la zona de confort, y eso lo vamos a ver reflejado en los costos del enfriamiento y la calefacción. El caso por el cual estoy aquí es un proyecto que, siendo una casa de sorteo, realmente nunca se consideraban características especiales, ya que pues, la casa de sorteo tiene un objetivo único, y que es vender los boletos. Entonces yo propuse que por qué no hacíamos algunas estrategias para hacer que la casa fuese más eficiente, ya que yo creía que además de hacerlo íbamos tal vez a captar más atención, más gente que iba a hablar de la casa, y entonces pues posteriormente también se iban a vender más boletos. Y convencí a la gente responsable de este proyecto, aunque yo realmente traía otra cuestión bajo la manga, que era, bueno, tal vez puedo educar, y con una casa que está en exhibición y la gente se va a dar cuenta qué es lo que se puede hacer y qué se puede lograr. Entonces nos dimos a la tarea de hacer este proyecto. De los aspectos que decidimos que sí pudiésemos aplicar en la casa, escogimos los siguientes: la ventilación natural, el control solar, la iluminación natural, el control solar, la ventilación natural, la cuestión térmica o la eficiencia del envolvente, y además se le aplicó el concepto de azotea verde a esta casa. Este era el proyecto. Es una casa de 300 metros cuadrados, algo bastante común en la ciudad. Y desde el proyecto empezamos a considerar algunos de los aspectos que tendrían que suceder. Primero, toda la fachada de la casa daba al poniente y toda la parte de atrás al oriente, o sea, asoleamiento total. Era la peor orientación posible. Entonces sabíamos que teníamos que hacer algo
con estas fachadas. Y en segundo término, pues siendo un proyecto en el que estás prácticamente pegado a los límites, pues cómo ibas a lograr la ventilación. No era algo normal que se pudiese buscar. E inclusive, pues al estar también pegado, pues la iluminación natural de las áreas, pues iba a considerarse como un reto. Entonces, más tarde voy a regresar a la lámina, les voy a empezar a explicar los análisis que hicimos. Primero con respecto a las sombras. Se estudió la trayectoria en lo crítico, lo que es en verano, lo que es en invierno, cómo se comportaba. Y mediante estos análisis pudimos diseñar lo que fue en la parte de atrás unos elementos de sombra y también en la parte de enfrente, también basados en el diseño, voltear las ventanas y generar una fachada que nos diera las sombras suficientes para contar primero con el primer elemento, que eran los elementos de control solar. El siguiente aspecto que se cuidó y se ve un poco en este corte fue la ventilación natural y de la mano fue la iluminación natural. Este, que es el área central de la casa, el corazón, era el área social, el área que por exhibición iba a ser muy importante. Le dimos doble altura y se provocaron unas ventanas en la parte alta. De esta forma podíamos sacar por un efecto chimenea el aire caliente y provocar una ventilación natural, aunque el viento no existiese en ese momento. Aquí en este corte también se ve cómo en el oriente protegimos ventanas de la planta alta y de la planta baja, y cómo a la fachada poniente lo que hicimos fue hacer por completo una segunda fachada, generar este pequeño patio que nos daba sombra a estas ventanas. Después de hacer una serie de simulaciones con esos elementos y también con los diferentes materiales que pudiéramos usar, tanto como la aplicación de la azotea verde, como muros de bloque ligero, en este caso de arena volcánica, para seguir teniendo masa, pero tener un factor de transmisión de calor menor. Se lograron, comparativamente contra la casa vecina, que eran las mismas especificaciones, pero sin haber tenido esos cuidados, lo que sería los ahorros de energía provocados por esos cambios. Entonces, el porcentaje de energía utilizada en la casa, y no como solo la energía para el confort, sino la energía que la casa iba a requerir, estaba reduciendo alrededor de un 30% por la toma de estas medidas en el proyecto. Se hizo este análisis, se ve aquí muy tedioso, pero es muy interesante hacerlo, porque jugamos con diferentes materiales, jugar un block hebel, un block de arena volcánica, de vulcano, o otros sistemas de aislamiento en paredes, y mediante un modelo matemático se obtiene realmente cuáles son los ahorros, ya sea para calefacción, para enfriar la casa o por iluminación, y entonces se obtiene la serie de resultados, ya aplicar los valores del costo del kilowatt, de lo que debe de ser un uso normal de esta casa. Y aquí, hablando ya de pesos y centavos, que esto es lo que a todo el mundo le puede interesar mucho, lográbamos un ahorro de alrededor de 70 mil pesos anuales en el costo de energía de esta casa contra una similar. Esto además, adicionalmente, la reducción en el tonelaje de aire acondicionado, que son las últimas dos columnas de la derecha, considerando un costo de cerca de 10 mil pesos la tonelada, incluyendo climas, termostatos, etc. Adicionalmente al consumo, viene las toneladas que se redujeron de 27, que inicialmente tendría una casa similar, a 14 que tiene la última alternativa evaluada, lo cual pues equivale a 140 mil pesos aproximadamente de reducción inicial a
al construir la casa. Esta es la casa, tal vez algunos la conocieron. Esta es la fachada que les describía que es poniente. Este es el elemento que provoca la sombra para que podamos tener otras ventanas y tener la iluminación lateral, pero no tener el problema del asoleamiento. Aquí ven las ventanas de la parte alta, que como dice Carlos, para tener un ahorro de energía pasivo se requiere gente activa, porque pues hay que abrirlas, hay que cerrarlas en invierno. Pero pues las dejas abiertas todo el verano y todo el tiempo te están haciendo el efecto. Ya cuando, bueno, no el verano, pero tal vez en la primavera y en el otoño. En el verano las cierras, pero puedes apagar el aire acondicionado o no utilizarlo más tiempo. Además de que tenemos la iluminación natural, que por estar en la fachada norte, pues no tenemos el problema de asoleamiento. Buscando la ventilación natural, este es el espacio de dos niveles abierto, donde no dejamos en planta baja ninguna obstrucción para poder tener desde las ventanas de atrás hasta las ventanas de adelante la ventilación cruzada. Y en la planta alta, por ejemplo, que teníamos recámaras hacia la parte de atrás, dices, oye, bueno, ¿cómo hago ventilación cruzada? Estoy contra el límite de propiedad. Bueno, pues dejamos este postigo interior de tal forma que sin que pierdan privacidad en esta recámara pueden abrir y aprovechar las ventanas que están al frente y entonces el aire también cruza. Estos son los elementos de sombra de la fachada de atrás al jardín o oriente. Yo en un principio no le daba tanta importancia, solamente pensaba, oye, pues el poniente es el que gana todo el calor aquí en la mañana, ni hace calor. Sin embargo, en las simulaciones, Carlos me demostró que el calor que se iba a ganar en la mañana no se iba a repercutir en el resto del día, y entonces se diseñaron las sombras tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal, ya que la trayectoria por el sur del sol iba a afectar y se cuantificó y se vio la necesidad de ese problema. Inclusive acá que teníamos ventanas más largas, pues se hizo un elemento de lona, pero totalmente separado de la casa, de tal forma que el calor se radia en el exterior y ya no lo ganamos. Estrategias como esta es la ventana que veían hacia el jardín. Esta es una ventana baja, da el pasillo de servicio. Sin embargo, con esta ventana provocamos que el aire circule a la altura que la gente lo necesita para tener el confort. Finalmente, este fue un análisis actualizado de precios, de qué es lo que sucede con cada una de las estrategias que ocupamos en la casa y lo que significó en costo diferencial para el proyecto. Aunque sea teórico, porque algunas cosas no costaron para ese proyecto, pero reflejando inclusive el ahorro en tonelaje de aire acondicionado, esto sería lo que vendría resultando. Estamos hablando de 175 mil pesos extra. Si recuerdan, les daba el dato de son 70 mil pesos al año, o sea que parece que es bastante rápido el retorno de la inversión. Y más que eso, es el nivel de confort que les mencionaba al principio. No es lo mismo decir tengo la temperatura adecuada porque tengo el clima prendido, a que tengo una temperatura adecuada, tengo ventilación, no tengo la temperatura radiada de que estoy junto a una pared caliente. O sea, el beneficio es mucho mayor. El objetivo, como les decía, de esta casa fue no solamente hacer el experimento, sino también era, pues, educar o demostrar. Entonces, pues eso no era fácil de ver. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer una lámina explicativa de todo lo que habíamos hecho y la colocamos en la exhibición de la casa. Yo no sé qué tanta gente la vio, pero pues estábamos explicando las bondades de lo que tenía el diseño. Y pues bueno, sí, yo creo que algo de ruido sí hizo y la gente se enteró de lo que estaba pasando. Y el otro aspecto que para mí era muy importante lograr demostrar es que en este proyecto la gente que me de venta de boletos, que lo que le interesaba era eso, estaba muy preocupada porque pues inmediatamente la asociación que haces de la casa ecológica era decir, oye, pues vas a llenármela de parasoles, vas a tomar ciertas estrategias que no necesariamente van a ser estéticas. Oye, yo necesito que abras ventanas muy grandes al jardín porque necesito que se sienta amplia la casa.
si no va a parecer que es de menos metros cuadrados. Y bueno, son preocupaciones totalmente auténticas. Sin embargo, pues la venta de boletos les fue muy bien y se acabaron los boletos, entonces yo quedé tranquilo de que no hubo ese problema. La gente le siguió gustando la casa a pesar de que tal vez esos efectos, que normalmente son muy válidos y se logran y son totalmente reales, no fueron indispensables cuando las características de orientación del terreno no lo favorecían y hubo cosas que pudieron sustituirlo. Como el objetivo de esta plática, como comentó Pablo, era demostrar un poquito, hablar un poquito del proceso que se sigue para lograr un edificio que se acerque a lo que entendemos por arquitectura verde, con todas las limitantes que ya hemos visto. El proyecto Cáritas pues, fue hace algunos años, realmente se iniciaba un poco en Monterrey el tema. Había gente que ya lo manejaba, pero allá sí públicamente no se había hecho algo. Será importante ver cómo ese proceso se podía implementar en otros proyectos, ¿no? Y es lo que hemos estado tratando de hacer. Ahora ya hay mayor apertura por parte de la gente. La legislación, pues desgraciadamente sigue igual, con buenas intenciones, pero pocos resultados. Pero ya empieza a haber cambios incluso en el mercado. Hay productos, hay servicios, ya vimos la sesión pasada una empresa dedicada al envejecimiento de azoteas, techos verdes. Entonces yo creo que es un buen momento para retomar la línea de la arquitectura verde que se va a seguir dando, que se va a seguir abriendo, yo creo que va a detonar. Ya en México incluso hay algunos edificios como el corporativo HSBC en México que ya obtuvo una certificación LEED, que si bien no es la panacea, al menos es una, ya pone a México en el mapa de la arquitectura verde, ¿no? Quería presentar este proyecto que estamos desarrollando en colaboración con el ingeniero Ulises Treviño de Bioconstrucción. Nos pidieron apoyar con el diseño del Centro Interpretativo Ecológico de la Reserva Natural del Cielo, una zona muy sensible por sus mantos acuíferos que genera gran parte del flujo hidrológico de la parte sur del estado de Tamaulipas, que es una zona protegida. Desde hace tiempo la gente va, pero no había un lugar donde aterrizar, donde interpretar, donde educar de alguna manera al visitante de la importancia de este sitio, ¿no? La ubicación pues está cerca de Ciudad Victoria, precisamente en el pueblo de Valentín Gómez Farías, un pueblo muy pequeño, y ahí, aquí vemos la ubicación del pueblo, y una calle de terracería conduce hacia la Reserva del Cielo. Hay diferentes niveles, hay una serie de ecosistemas que es la característica principal de este lugar. Contiene una cantidad de climas y de ecosistemas muy variada. Probablemente sea el único lugar del país donde se encuentra lo que le llaman el bosque de niebla. Hay una cantidad increíble de plantas y de especies animales que no se dan en otro lugar del país. Principalmente mariposas, es increíble la variedad que hay, orquídeas, magnolias, en fin, es un lugar verdaderamente fuera de lo común, pero no había este centro que generara atracción y que educara y que difundiera de cierta manera la importancia del sitio, ¿no? Esto es más o menos lo que ve uno cuando se acerca a esta zona. Y precisamente es la división que veíamos en el plano anterior. Aquí es donde se parte el camino para diferentes lugares de la parte alta de la reserva, ¿no? El tipo de orquídeas que se ven en el sitio, la vegetación es increíblemente densa. De hecho, fue uno de los retos del proyecto
prácticamente se trabaja dentro de una burbuja vegetal donde hay poco acceso de luz natural, donde hay poco, por la misma vegetación se genera muy poco movimiento de aire y tal vez favorablemente pues hay muy reducida incidencia solar, lo cual nos liberaba de cierta manera en el diseño, nos daba libertad para orientar ventanas donde pues normalmente en otro sitio no lo haríamos, ¿no? Entonces aquí se establecieron unos objetivos de diseño muy claros. Ya se desarrolló la primera etapa, de hecho ya está en proceso de construcción, que es un auditorio, oficinas, unos dormitorios para la gente que trabaja ahí. Y la parte que nos invitaron a colaborar es la segunda etapa, que son unas galerías de exhibición, propiamente ya el centro interpretativo. Va a haber un restaurante, va a haber un lobby de acceso con un centro de atención al visitante, etc. Entonces se establecieron los principios muy, muy, muy claros, ¿no? Que era la utilización en lo posible de energía renovable, lo cual era un reto porque dentro de esta burbuja vegetal el acceso a la radiación solar pues es limitado. Se van a hacer pruebas físicamente para ver si es factible tener luminarias fotovoltaicas y si hay posibilidad de realmente de implementar la energía renovable sin tener que tener una torre repleta de paneles solares, ¿no? Porque también el tema paisaje tiene que ser muy cuidado. El tema de iluminación natural pues obviamente también era complicado por la poca visión del cielo. Realmente la luz natural se da no por la presencia del sol, sino por la apertura, la visión de las ventanas hacia el cielo, ¿no? Independientemente de donde esté el sol, pues la simple visibilidad del cielo es lo que genera una iluminación natural difusa, reflejada. Entonces, las condiciones de iluminación natural estaban limitadas. El tema de control solar pues no fue tan crítico, salvo algunos puntos cercanos al camino, como vimos en las imágenes, que pudieran estar más expuestos. La ventilación natural también es un tema que se contempla en algunas de las partes del complejo. No todo va a estar acondicionado, algunas partes sí, principalmente por el tema de la humedad. Es un lugar muy húmedo, caliente, con una humedad alta, lo cual pues, obviamente dificulta las cosas, ¿no? No es lo mismo, ni siquiera vaya a Monterrey, pudiera ser más fácil de controlar que un lugar tan húmedo como es esta reserva. En la parte alta, ya de montaña, pues el clima es templado, pero esta parte se ubica abajo, entonces el clima es más cálido y más húmedo. Se va a utilizar algo de ventilación mecánica, obviamente porque no es factible, no hay movimiento de aire como se quisiera por la misma vegetación. Otro de los puntos que se van a considerar es la cubierta de los muros verdes, no únicamente la cubierta. Ciertas paredes, ciertos elementos verticales van a estar cubiertos de vegetación. Esto más que nada por integración paisajística, no tanto por cuestión de sombra, porque como vimos no hay esa problemática. Equipamiento, pues están especificando rigurosamente equipos de alta eficiencia, aires acondicionados, equipos de aire acondicionado con refrigerantes no contaminantes, baños secos, mingitorios secos, sanitarios dual flush, etc. En el tema del agua, que es la temática principal del sitio, por la importancia que representa en el estado de Tamaulipas, pues se manejó una estrategia a nivel complejo y a nivel específico de edificios de captación de agua de lluvia, de reuso del agua de lluvia y de tratamiento de aguas grises para reintegración a sanitarios. Incluso va a haber unos lagos artificiales que van a operar, además de elementos de recreo y de paisaje, van a ser elementos de tratamiento, de post-tratamiento de aguas grises con cuestiones bacteriológicas para purificar el agua, ¿no? No purificar, vaya, para tratarla. El riego pues, va a ser muy limitado porque pues, el bosque está así y nadie lo ha regado, ¿no? Realmente no se necesita agua para riego, no se va a alterar la flora,
salvo algunos techos decorativos que va a haber ciertas plantas que pudieran requerir ya el uso de riego artificialmente, ¿no? Este es el plan maestro, es un terreno con una topografía pues, bastante accidentada, lo cual pues, le sumó a las dificultades de realizar el proyecto, porque uno quisiera orientar el edificio de cierta forma, pero a veces la topografía no te lo permite, ¿no? Este es el auditorio que se está ya construyendo, aquí está el área de oficinas que va a tener, por estar pegado al camino, toda la cubierta con paneles solares, estacionamiento, etc. Esta es la parte que estamos trabajando en el despacho, es el módulo de atención al visitante, son tres edificios de galerías, son galerías pequeñas donde va a haber exhibiciones temáticas sobre el día, la noche, el agua, etc. Y el edificio, un edificio de restaurante que va a contener área para venta de souvenirs, que al final de cuentas pues, es una aportación económica al mantenimiento del sitio, baños, servicios, etc. El proyecto que quiero mostrar es el proyecto del restaurante. Aquí tenemos una vista del conjunto. La dificultad del terreno obligó a que todos los cuerpos, fue algo interesante, que más que generar un volumen, un monstruo grandote donde estuvieran todos los elementos del proyecto, se buscó que hubiera una fragmentación para que no tuvieran, primero que nada, tanto impacto en el sitio. No es lo mismo poner un monstruo enorme y destruir el sitio, nivelar, cortar árboles, que esparcir ciertos cuerpos con formas orgánicas siguiendo la topografía y siguiendo la presencia de las masas vegetales, ¿no? Entonces se fragmentó el conjunto en diferentes cuerpos que se fueron adaptando y que van a estar unidos por andadores peatonales con canales de agua en algunos casos. Y el caso incluso del restaurante, que era uno de los módulos más grandes, también a su vez ese cuerpo se tuvo que fragmentar para tratar de adaptarnos a la topografía, ¿no? Básicamente es un cuerpo central, que es un pasillo que nos integra la parte del restaurante y la terraza con el área de souvenirs y biblioteca. Va a haber una biblioteca y una mediateca donde va a haber información científica, información técnica del sitio, ¿no? De la vegetación, etc. Por la parte de arriba tenemos el área de servicios, la entrada de cocina, todo lo que se requiere, contenedores de basura, tanque de gas, subestación, etc. Todo se integró a través de este cuerpo. Hay algunos espacios que le dieron que generaron una especie de homenaje a los árboles que había, se envolvieron, se resaltaron. No se va a exagerar la iluminación, no se piensa hacer un hotel así de playa, ¿no? Se piensa, lo que se quiere es que haya un respeto por la fauna. Hay especies nocturnas que la iluminación excesiva de edificios afecta, ¿no? Entonces se va a procurar que esté el tema de iluminación esté bastante moderado, que no sea protagónico, y que sin embargo se integren ciertos elementos existentes de la naturaleza del proyecto. Todo esto aquí al frente va a dar a un lago artificial que está en la parte más baja del terreno, donde se va a tratar el agua. Estas son algunas de las vistas. Lo que se buscó, por la dificultad de construir en este sitio, es la prefabricación. Esto con el objetivo de reducir el trabajo de albañilería. Lo que menos se quiere es que estén albañiles haciendo mezclas, tirando basura, dejando arena. Se va a hacer todo de una estructura metálica, ligera. Todo va a ser desarmado, se va a llegar a armar el sitio. Únicamente, obviamente, cimentación, firmes, etcétera, se van a tener que desarrollar. Y en este caso el clima lo permite. No, esto pues a lo mejor sería impensable en otro lugar como Monterrey, pero en un lugar donde hay poca fluctuación de temperatura por la misma vegetación,
se evita que el calor se disipe a la atmósfera. Realmente entre el día y la noche hay muy poca variación, lo cual nos permite utilizar un edificio ligero. Un edificio ligero que tenga una planta angosta, que es lo que se está buscando en todas las galerías. Plantas angostas que permitan una ventilación cruzada, que permitan una ventilación por debajo. Incluso varios de los edificios están montados prácticamente sobre el terreno con estructura de acero. Esto para, primero que nada, adaptarse a la topografía y después para dañar lo menos posible el sitio. Además, el tener el envolvente expuesto por sus cuatro lados nos va a permitir que haya una disipación de la humedad más propicia que si estuviéramos sentados en la tierra, ¿no? Aquí el área del restaurante, el área central, pues pudiera ser el área más grande de este complejo, a excepción del auditorio. Ahí se buscó, para no depender de las ventanas laterales, para la iluminación y ventilación natural, se propuso un lucernario central, un poco como lo que vimos en la Casa Caritas, un espacio central extruido del nivel de la cubierta, por el cual pues, podemos tener más comunicación con el exterior en el sentido de captar iluminación y de tener una succión de ventilación por la parte superior. Más o menos esta es la estrategia esquemática que se propuso para la ventilación. Se tenía muy claro cuál era la dirección de los vientos dominantes, que aunque está limitado el acceso, pues hay que tratar de inducirla con los diferenciales de altura que estamos buscando aquí, ¿no? Por densidad el aire caliente se va para arriba, es más fácil eliminarlo de esta manera. Aquí obviamente volvimos a utilizar las herramientas que vimos anteriormente. Lo importante, aún cuando estamos bajo esta burbuja vegetal, parte de este edificio, por estar cercano a la calle, queda expuesto al sol. Este tipo de análisis nos ayudó a determinar cuál era la orientación adecuada, obviamente con la limitación topográfica que siempre estuvo presente, pero nos sirvió para visualizar dónde convenía abrir ventanas y dónde no, y dónde tener cuidado, donde se requiere. No se trata, en este tema no se trata tampoco de hacer una caja eficiente sin ninguna estética ni ningún aprovechamiento de las visuales o del entorno, ¿no? Lo que se debe hacer es compensar. Si tenemos una vista importante, como en el caso de Casa Caritas hacia el jardín, aunque la orientación no fuera la correcta, pues no íbamos a cerrar ahí las ventanas, ¿no? Entonces, se le buscan alternativas para compensar cualquier deficiencia que pudiera tener por la orientación, pues se resuelve. Es más o menos una idea del exterior. Va a tener algunas de las azoteas verdes, estas van a ser sobre los acero, obviamente un techo de lámina pues no nos soporta. La parte de arriba del restaurante donde está el lucernario, ese lucernario circular también se convierte en una jardinera y una terraza exterior con mesas que estamos viendo aquí. La terraza exterior abajo cubierta y una por el tema de la lluvia, llueve demasiado en este lugar. Lo que queríamos era pues, tener la oportunidad de tener un lugar para salir sin estar expuestos a la lluvia. Y la terraza exterior con piso de madera para cuando las condiciones lo permitan, ¿no? Y aquí, aunque en el render no aparece, pero aquí es donde va el lago que va a captar el agua pluvial y el agua tratada. Quería presentar otro proyecto que también está en proceso, no sé cómo andamos de tiempo. 10. Aquí un grupo de inversionistas trae el interés de hacer unos departamentos. Es una propuesta muy preliminar, pero traen de cierta manera la camiseta verde, ¿no? Quieren apostarle. Obviamente pues siempre el tema del costo-beneficio y el retorno de inversión es importante, sobre todo en edificios especulativos donde pues desgraciadamente así es, la gente lo que quiere es recuperar y multiplicar su inversión, ¿no? Pero bueno, se dan cuenta que también el manejar este lenguaje o volcarse a este tipo de arquitectura de cierta manera genera una diferenciación en el mercado
en un mercado ya competido como es el nuestro, pues hay que buscar que los proyectos sean distintos, ¿no? Que tratar de ofrecer algo más. Y el tema de la ecología o de la eficiencia, pues yo creo que eso es uno de los puntos que se puede considerar. ¿Qué objetivos de diseño se buscaron aquí? Energía renovable, obviamente no es posible mantener un edificio enteramente con paneles fotovoltaicos, pero bueno, ciertas áreas comunes, ciertas áreas exteriores se pueden iluminar, y lo que sí es muy factible y económicamente muy viable es el calentamiento de agua por medios solares, ¿no? La cubierta que vimos aquí, ahorita la vamos a ver en otra imagen, va a estar enteramente forrada por arriba de paneles fotovoltaicos y termosolares para el calentamiento del agua doméstica y del agua de la alberca, que también es un elemento que genera un enorme consumo de gas. Iluminación natural, pues se trataron de mantener plantas angostas, que tuvieran la posibilidad de ventanas en ambos lados, con mayor exposición hacia el exterior, obviamente teniendo en cuenta el tema solar, ¿no? Control solar, aquí se trabajó un diseño de fachada, ahorita lo vamos a ver a detalle, con un cambio de inclinación de los cristales por dos motivos principales: uno para que la incidencia solar se redujera, es decir, inclinando el cristal hacia el sur con el ángulo del sol en el punto más alto, pues logramos que no le incida directamente. Y el otro punto, que también es un aprendizaje que tuvimos del proyecto del cielo, es el control del impacto de aves contra los cristales, ¿no? En Estados Unidos han hecho estudios muy, muy profundos. Cada año mueren millones de aves que se impactan contra los cristales de los edificios porque no se dan cuenta que están ahí, ¿no? Entonces, una estrategia, además de manejar alguna impresión, alguna serigrafía al cristal, es cambiar la inclinación de los cristales para que las aves pues no la perciban como un espacio abierto y se impacte, ¿no? Que además pues pueden dañar los cristales y ocasionar un accidente. Entonces, el tema principal de este proyecto fue tratar con la fachada en ese sentido. Se vio el potencial de mejorar las condiciones de asoleamiento y al mismo tiempo crear una fachada cristalada moderada que evitara el impacto de aves, ¿no? La ventilación natural, pues igualmente la planta angosta nos permite tener aberturas en lados opuestos, lo cual nos da la posibilidad de ventilar naturalmente cuando las condiciones exteriores lo permitan. Como vimos anteriormente, pues no siempre es factible y no siempre es recomendable abrir ventanas, ¿no? Cubierta y muros verdes. En este caso, ciertos elementos de la cubierta se manejaron con áreas verdes, terrazas, esto para aumentar el área de utilización, el área recreativa, digamos, del edificio. Y manejamos también a manera conceptual un sistema de pared verde, que es una rejilla metálica que además de generarnos sombra en el oriente, se buscó que estuviera orientada en ese lado, para que es donde viene el viento dominante en esta zona, para captar el viento, para limpiarlo, porque la vegetación pues lo que va a hacer es purificar el aire, va a retener el polvo y de cierta manera reducir la temperatura por medio de la evapotranspiración de la vegetación, ¿no? Aquí lo estamos viendo en una pantalla verde, genera sombra a las ventanas orientes. El equipamiento igualmente pues tratamos en el programa, tal programa arquitectónico, al mismo tiempo que generar un programa verde o un ecoprograma para ver qué es lo que se va a proponer, qué es lo que finalmente se va a poder hacer o no. Luminarias de alta eficiencia, T5 fluorescentes compactas en áreas de servicio, en áreas sociales, privadas, pues no vas a poner lámpara fluorescente, pero sí hay ciertos luminarios LED que tienen durabilidad y muy bajo consumo. Calentamiento solar pasivo, vimos también la posibilidad de utilizarlo al orientar el edificio norte-sur,
generar la mayor área de ventanas hacia el sur, obviamente con un sistema de control solar, que además las visuales lo pedían esa vista. Eso nos puede garantizar una ganancia de calor en invierno. El agua, pues también vamos a tratar de que las mismas cubiertas verdes capten agua, lo cual podemos utilizar para el riego de los jardines. Aquí no es un ambiente verde natural, pero vamos a requerir agua para riego, ¿no? Y el agua tratada obviamente para riego, para el sistema contra incendios si es factible, y para el mantenimiento y limpieza de exteriores. Estas son las plantas de los departamentos, son plantas muy sencillas, dos recámaras con ventanas en lados opuestos, el núcleo aquí de elevadores y de escaleras. Aquí es donde tenemos ubicada la pantalla vegetal del lado izquierdo, unos balcones con vista hacia el sur, que la vista es muy, muy padre, está muy, muy favorable, y con la proyección de los cristales. Esta es la planta alta, tiene un espacio de doble altura sobre la sala, dos recámaras, una planta muy, muy convencional, pero buscando siempre que los espacios tengan la posibilidad de ventilarse por dos lados opuestos, ¿no? Si no se puede por dos lados opuestos, porque no siempre es factible, al menos que tengan dos ventanas separadas para lograr el mayor flujo de aire. Una sola ventana pues no nos permite que circule el aire. ¿Por qué? Porque se satura la presión y ya no entra el aire. Esto es más o menos una vista un poco burda de la pantalla vegetal. Aquí va una estructura de acero con una rejilla. Esto nos va a permitir que las ventanas del oriente puedan estar abiertas sin tener la exposición solar de la mañana, que, como decía Pablo, no la tendemos a descartarla o a no considerarla, pero al final de cuentas contribuye al calentamiento del espacio interior, ¿no? Y el aire acondicionado, pues a lo mejor no lo sentimos nosotros, pero el equipo de aire acondicionado lo resiente y va a tratar de retirar ese calor. Esta es la vista, esta es la vista sur, el área de cubiertas. Aquí hay un penthouse con un área de terraza y un área verde arriba. Hay otra área jardinada con terraza intermedia. Y el área común con alberca, jardines, etc. Aquí obviamente recurrimos a las herramientas de diseño. Este es el recorrido del sol anualmente al mediodía. Es el punto álgido, el momento en que el sol está más vertical, para ver qué es lo que iba a pasar con la fachada sur, ¿no? Hicimos un corte, esta es una sección de uno de los departamentos, estamos viendo la trayectoria del sol, aquí se alcanza a ver pues, la parte sombreada, y la parte donde blanca pues, es donde entra el sol. El único punto débil que encontramos fue el área de la cocina, donde estaba ubicada pues, nos obligaba de cierta manera a abrir una ventana hacia el poniente. Se está trabajando ahorita en una propuesta de control solar, pero la idea es tratar de minimizar, y creo que se está logrando al máximo la entrada del sol en ese periodo. Y en diciembre, pues, esto es lo que queremos, ¿no? Queremos esta ganancia de sol, tanto en el área social como en el área de recámaras. Porque cada año suben los costos del gas, y realmente llega a ser un martirio para la gente estar pagando eso. Hicimos la misma, aquí se ve la sección de las ventanas, trabajamos el mismo recorrido solar en sección, pero en este sentido, para ver cuál era la implicación del sol. Esto es en verano, el ángulo del sol pues coincide con el ángulo de las ventanas de la parte baja, lo cual evita la incidencia en ese punto. Y los balcones de las partes superiores se espera que genere la sombra para la parte, para la otra cara del cristal, ¿no? En diciembre pues, estamos viendo cuál es la incidencia del sol en sección. Aquí ya no se ve porque ya está el sol cargado hacia el poniente. Y para determinar numéricamente qué era lo que estaba pasando, porque bueno, aquí lo vemos gráficamente, interactivamente, vemos el movimiento del sol, pero no sabemos numéricamente qué va a pasar, ¿no? Hacemos un análisis de insolación en un segmento de la fachada. Aquí estamos viendo los dos cristales, el espacio de doble altura del departamento. Estos son dos pisos con los balcones, con un marco exterior que es lo que nos envuelve, digamos, del área cristalada, ¿no?
Esto es en verano, lo que estamos viendo es el porcentaje de área expuesta. El amarillo es el 100% y el azul oscuro es el 0. Entonces estamos viendo como una buena parte de la fachada está en cero, que es este lado. Aquí todavía tenemos algo de incidencia solar por el oriente, lo cual, como estamos todavía en proceso, vamos a tratar de reducirla al máximo. Aquí estas partes de pegadas al extremo oriente del ventanal son las más afectadas. Y en invierno pues, estamos viendo lo opuesto, ¿no? Estamos viendo un área bastante expuesta, estamos hablando del 70-80% de nuestros puntos. Esta parte de acá, por la misma sombra que generan los balcones, pues genera zonas más oscuras, pero en general pues tenemos una mayor exposición. Y ya por concluir, hicimos el análisis energético comparativo, que es lo que nos va a implicar manejar e invertir todo esto en el control solar de las fachadas, aunque no lo traigo numéricamente, pero pues aquí vemos que es una implicación importante en aire acondicionado, en el consumo total. Otros pues se refiere a ciertos equipos de ventilación, electrodomésticos, etc. Obviamente el control solar pues también nos afecta negativamente en calefacción. No es lo mismo estar ganando sol todo el invierno que controlarlo, pero lo importante es lograr un balance, ¿no? Y luego, a manera preliminar, dijimos, bueno, ¿qué pasa si este departamento lo manejamos con algún sistema eficiente de muro? Estamos viendo alternativas Hebel, EcoBlock, bloc de poliestireno con relleno de concreto, que nos da muy buen aislamiento. Ventanas Dove con película Low E para la refracción de la radiación. Utilizar luminarias de alta eficiencia. Pues estamos viendo que pudiéramos alcanzar un porcentaje bastante significativo de ahorro energético total, probablemente más de la mitad, un 50% pudiera alcanzar. Y es todo, muchas gracias. Que relaciona varias cosas, que tiene que ver con el conocimiento del clima en Monterrey y con lo que conocemos como confort y la psicología del confort, es saber, o qué opinan ustedes con respecto a que ahora en 2008 sea posible diseñar en Monterrey sin un edificio sin sistemas mecánicos. ¿Será posible? No, definitivamente no es posible, ni es el objetivo. Realmente lo que se busca es pues, minimizar el consumo. Pero si hay periodos, como vimos, la misma gráfica de confort, las gráficas psicométricas nos demostraron que no es posible, por medios pasivos, extender nuestra zona de confort al 100% del año, ¿no? ¿Pero no se construía así? Tradicionalmente. Nada más que también la percepción de confort era diferente, ¿no? La gente aceptaba cierto calor y lo entendía como aceptable, ahorita ya no.
porque tenemos otra expectativa diferente, así como en muchas otras cosas, ¿no? Exacto, y eso es lo que iba, porque tú hablabas, Pablo, en el proyecto de la casa, de alguna forma educar, a lo mejor educar en la responsabilidad ambiental o educar en el sentido de mejores materiales para mejor desempeño, pero también como que se nos ha olvidado, no sé qué opinan ustedes, en reeducarnos a lo mejor en cómo tolerar confort, ¿no? Así como que me acuerdo que una vez me dijeron a mí que una forma muy fácil de ahorrar era simplemente haciéndole entender a la gente que en verano hace calor y en invierno hace frío, ¿no? Y simplemente con esta data. ¿Qué opinan ustedes de eso? O sea, ¿cómo recuperar esa cultura de tolerar el clima? No tanto porque el clima esté cambiando, que es otro boleto y es otro tema. Mira, yo no creo que puedas ir para atrás. No vas a lograr eso. Yo sí lo que estoy convencido es de que la temperatura no es el único factor. Entonces, no nos damos cuenta de, y no le damos importancia a veces la radiación que te está dando un vidrio, te está dando una pared, y no haces nada respecto a eso. O sea, puedes tener una cantidad de herramientas con las cuales lo puedes manejar. Sin embargo, pues lo más fácil es mover el termostato, cierro la ventana. Y en esa parte, en el poder entender las herramientas y el efecto que tienen sobre ti, entonces ahí sí puedes educar. Más bien es una educación más hacia adelante, no hacia atrás. Correcto. ¿Tú, Carlos? Yo creo también que, pues en parte, parte de la culpa es el tratar de seguir patrones que no son adecuados al clima, ¿no? La idea de traer traje en Monterrey, ir al trabajo en traje, pues no es lo más indicado para el clima. Es pues una costumbre inglesa, digamos, probablemente de vestirse, pero para una condición climática distinta, ¿no? Incluso si tú ves en Estados Unidos, la gente que trabaja en UPS y en esas empresas andan en shorts, y aquí pues es mal visto que alguien ande en shorts en un ambiente de trabajo, ¿no? Incluso los policías andan en shorts en Estados Unidos, en lugares cálidos. Pero aquí seguimos pretendiendo una formalidad y siguiendo un patrón de vestimenta pues, que no es adecuado. Además, pues de cierta manera no se educa que la gente que si van a la oficina en invierno, pues se lleven un suéter, no quieren estar en manga corta, o viceversa, ¿no? Que quieran estar en traje y con corbata, y todo esto a costa de tener el aire acondicionado funcionando excesivamente. Qué fácil está esto de entrevistar a ustedes, porque me van guiando a la misma hora que ya te hice las preguntas. Así fácil, promoción, cada uno, tres tips para cómo se debe diseñar en Monterrey. Tienen que ser diferentes, ¿eh? Lleva tu mano, Pablo. Sí. La consideración de la orientación solar es el número uno. O sea, favorece el norte todo lo que puedas y evita a todos los demás todo lo que puedas. La ventilación, no se le da la importancia. Tenemos una ciudad en la que los vientos dominantes son bastante constantes en la misma dirección y sabemos qué hacer con ellos. O sea, sabes que la incidencia es en el sur y es en el oriente, y la presión negativa la tienes en el norte y en el poniente. Busca que tu casa tenga esa autoconstrucción, tenga esa abertura en los dos lados y tienes garantizada la ventilación. Y la selección de los materiales. El 70% del calor que vas a ganar por la losa es la parte más barata. Existen más productos para hacerlo. Es increíble que no se haga, pero no se hace, y es con solamente tener la cubierta ya tienes ganado más del 60% de la batalla, ¿no? Bueno, pues ya, yo creo que ya cuando vimos las gráficas y psicométricas del confort queda muy claro qué es lo que se requiere para Monterrey. Yo más bien pensaría en que la forma de diseñar Monterrey, primero que nada, pues tiene que responder un tipo generales que responde al clima, ¿no? Primero que nada, que la arquitectura no se diseñe únicamente como algo visual, como un producto de moda que satisfaga el ego del arquitecto únicamente, sin considerar las consecuencias que esto va a tener en la vida y en la economía
del habitante, ¿no? Del propietario. Y el tercero es... no sé. Yo creo que eso dice todo, ¿no? Ya vimos cuáles son lo que se requiere. Simplemente hay que ser éticos y hay que tratar de dar más y no únicamente diseñar para uno mismo. Claro que estaría de acuerdo que en realidad es poco lo que tienes que hacer, ¿no? Nada más hazlo, ¿no? Hablando un poco del proceso de diseño, para lo que nos hablabas de las fases, pues, del despacho del arquitecto, pero también Carlos, aquí a la primera pregunta, respondió que es prácticamente imposible deshacernos de los sistemas mecánicos. ¿Cómo el, vamos a llamar, el ingeniero o el especialista en sistemas mecánicos participa en el proceso de diseño? Y finalmente le va a tocar una parte de solucionar el proyecto y cómo lo involucras, si es que lo involucras, y cómo, una segunda parte, cómo después de terminar el proyecto, después de construir el edificio, mejor dicho, cómo mides y comparas. Mira, el ingeniero va a entrar al final, o sea, realmente, si entra al principio, va a diseñar en base, o va a hacer sus propuestas en base a las características más comunes en las que el diseño existe, entonces, o en lo que se hace. Entonces, tú tienes que primero poner todas las características, convencer a tu cliente de cuáles métodos pasivos vas a utilizar, y una vez que ya los tengas garantizados en tu proyecto, entonces, ahora sí, mete el cálculo de las cuestiones de ventilación y aire acondicionado para que entonces ya empiecen a reflejarse los ahorros. Muchas veces cuando ya empiezas a utilizar estos sistemas sucede que no es por la cantidad de toneladas de refrigeración que se requiere, sino simplemente por la cantidad de aire que tienes que manejar, el volumen del aire. Y que bueno, que así sea, porque entonces prenderá el abanico pero no el compresor. Sin embargo, hay una serie de sistemas que puedes combinar y no necesariamente utilizar los tradicionales, y es una gran diferencia en cuestión de la energía. Carlos, los retos que tiene el arquitecto verde. Bueno, uno es precisamente lo del tema de aire acondicionado, ¿no? Y se refleja en todas las disciplinas, es romper la costumbre o la inercia de hacer las cosas. Realmente es difícil y nos hemos topado mucho con ingenieros de aire acondicionado que, acostumbrados a que nadie o poca gente realmente les cuestiona la capacidad del equipo y la eficiencia del equipo, pues ya tienen su sistemita a veces muy rudimentario de cálculo, basado más en la experiencia que en la ciencia realmente. Y pues un reto es convencerlos, hacerles saber que uno tiene cierto conocimiento de lo que se está hablando, que no pueden llegar a engañarte de una manera muy fácil y darte un tonelaje excesivo. Normalmente las simulaciones que hacemos nosotros dan una capacidad de carga, dan un tonelaje, y pues a veces se convierte en una discusión fuerte con la gente de aire acondicionado para ver quién tiene la razón, ¿no? Si el tonelaje de ellos, si el que se calcula por el lado de nosotros, pero al final de cuentas, últimamente se ha logrado llegar a un consenso, ¿no? Para beneplácito de todos, se convence, se baja el tonelaje y las cosas funcionan bien, ¿no? La cosa, yo creo que es incidir y hacerles ver que no están tratando con alguien que no conoce del tema, ¿no? Ese sería uno de los grandes retos, y se refleja también en el tema del agua, convencer a un ingeniero hidráulico de manejar dos sistemas de tubería. Ellos lo que quieren es menos problemas y quieren resolver su proyecto lo más rápido posible, ¿no? Sin que se les tenga que cambiar nada. Y el tercer punto sería pues básicamente el tema de legislación. Yo creo que ese es el principal reto. Mientras no se obligue al desarrollador, al constructor, al arquitecto, a que implemente ciertas medidas de eficiencia energética, no hablemos ya de sustentabilidad, lo cual pudiéramos soñar para algunos años más, pero al menos cumplir ciertos niveles de eficiencia energética o de aislamiento
como lo hacen en Estados Unidos de una manera más, más simple, yo creo que la gente no lo va a hacer, ¿no? Hasta que no se obligue, porque nadie, poca gente es la que realmente está convencida y que está dispuesta a invertirle un poquito más a cambio de obtener algo mejor. Gracias. Pablo, por último, antes de pasar aquí algunas preguntas, si es que hay, en tu experiencia, porque además de tu trabajo en el diseño, en el taller, pues tienes experiencia construyendo, y en tu trabajo como constructor, ¿cómo sientes tú educar o culturizar al trabajador de la construcción en todos estos aspectos? Porque una buena envolvente, pues sí, por especificación es magnífico su desempeño, pero si empiezas a construirla equivocadamente, tienes puentes fríos, tienes filtraciones, etc. ¿Cómo, qué nos puedes compartir de tu experiencia en cuanto a eso? Mira, sí hay un reto, ¿verdad? Definitivamente lo hay en cualquier especificación que quieras cumplir. Sin embargo, yo creo que mi experiencia es que es el más fácil. O sea, una vez que rompes el paso del costo inicial de inversión que puede tener, el resto del proceso es fácil de lograr. Ok. Y bueno, Carlos, también, así como por última pregunta de mi parte, con respecto a lo que se hizo ahí en el cielo, ahí hay un entorno pues muy diferente al urbano, ¿no? El tema de la humedad en los espacios no acondicionados, pues se va a tener que lograr únicamente con ventilación mecánica, porque pues es la única forma realmente de poder eliminarla. Si incrementas la velocidad del aire y el contacto con el cuerpo, pues se acelera el proceso de evaporación, que es lo que genera la pérdida de calor y la sensación de confort. Pero si está saturado el aire con humedad, pues el proceso de evaporación se disminuye, y la única forma de alcanzarlo es incrementando la velocidad del aire. Con unas temperaturas de 37 grados y 70-80% de humedad que se pueden dar en ese lugar, se tiene que revisar, pero tienes que hablar de velocidades de 2-3 metros por segundo para realmente poder alcanzar. Ahora, la problemática es que no entre eso en conflicto con el tema museográfico, porque tener abanicos que estén moviendo elementos de la exhibición pues pudiera ser también riesgoso. Ok, por último, ¿quién se tomó mi agua? No sé si alguien una pregunta, ¿su empresa tiene o su despacho tiene algún estudio o pensado algún estudio de con todo su conocimiento y su tecnología de la ecoarquitectura que existía aquí en la región de nuestros antepasados en cuanto a materiales como sillar, adobe, madera, techos amplios, en donde la arquitectura como tal daba una respuesta y no estaba cargada a nuevos materiales y tecnología? Espacios como, zonas como el Medio Oriente, que son extremos, donde los techos son cóncavos y no permite que los rayos caigan como una plasta. ¿Tienen algo así como para asesorar a Comex, Sara, para hacer los grandes funcionamientos? ¿O solo se enfocan a clientes VIP para proyectos? Bueno, lo personal, mi despacho no lo ha hecho, pero en lo personal mi tesis doctoral trató el tema de la arquitectura residencial tradicional y contemporánea, y me tocó hacer mediciones con temperatura de diferentes casas con diferentes materiales. En el momento que quieras te puedo compartir. Rescataste lo bueno que se puede implementar en los tiempos actuales, comercialmente hablando. Igual y disparas otra industria y nos olvidamos del Hebel y de la perlita y vermiculita y nos vamos a arcilla, adobe, madera, lo que haya, lo que abunda aquí. Bueno, pues los materiales es un tema, ¿no? Porque el tema ya del mercado, pues te hace prácticamente, te convierte en un lujo, y ahí sí que empiezas a hacer arquitectura VIP de adobe, ¿no? Porque realmente es más caro hacer una casa de adobe que hacerla de block actualmente. Entonces, si quieres
pegarle a las masas a nivel vivienda, pues tienes que irte a lo que comercialmente es más, más económico y que hay más disponibilidad, ¿no? Pero hay ciertas, ciertos elementos de la arquitectura tradicional que pueden ser utilizados. El tema del patio central, por ejemplo, es un elemento que se ha estudiado en pues, muchas regiones y que sí funciona como un elemento moderador del clima, ¿no? Entonces es un elemento que se puede implementar en cualquier proyecto arquitectónico contemporáneo de block o de Hebel o de lo que fuera. La reducida área de ventanas que tenía la arquitectura tradicional también es algo que hay que tomar en consideración. Obviamente pues entras ahí en conflictos ya de imagen, de imagen arquitectónica, ¿no? Alturas, ciertas alturas interiores pueden llegar a tener algún beneficio. En fin, digo, si hay algo rescatable, si eso es lo que preguntabas. Hay una cantidad de productos impresionante en el mercado y que rescatan todos esos valores, salen y desaparecen, porque nadie los usa. Ese es más el problema, no es que no existan los estudios y que no sepamos qué hacer. Hola, aquí tengo una pregunta. Buenas noches, gracias por la plática. Quería preguntarles si el caso de la Casa Cáritas, si realmente, no sé cómo vieron el resultado de su educación. O sea, si después de esa casa, a raíz de esa casa, mucha gente los buscó para realizar viviendas de este tipo, o no. No, nadie. No, pero sabes que hay una sensibilización extra. O sea, en mi caso particular, yo siempre se lo saco el comentario a cualquier cliente, entonces me dice, ah, ¿y puedes aplicar algo de eso en mi casa? Sí, ¿cómo no? ¿Qué año la construyeron? 2003. Yo quisiera hacer un par de preguntas, si me permite. La primera es, ¿consideran ustedes que no están los aspectos de tipo de la flora? No solamente la flora, sino la fauna y también los aspectos culturales los que se deben de reflejar en los aspectos de la arquitectura verde. En primer lugar, ¿cómo consideran ustedes que estos aspectos culturales realmente lo están respetando? En el caso de la Casa Cáritas, no creo que sea factible porque no se conoce cómo es el entorno en donde está ubicada, ya que esto debe de hacerse de una manera más holística, no nada más de lugar donde se desarrolla la casa hacia adentro, sino también en el entorno. Por otra parte, Carlos, pues yo quisiera a los dos, felicitarlos, el proyecto está muy interesante. Una cosa que sí me quedó la duda con respecto al proyecto de cielo, pues es el suelo. ¿Cómo manejaron los movimientos? ¿Analizaron los aspectos de la fauna en sus aspectos migratorios? Realmente es un área pequeña que probablemente no tenga impacto en el tema de migración de especies. Pero bueno, definitivamente desde el momento que se pone ahí una estructura de acero y se pone un piso, ya es lo más antiecológico que hay, ¿no? Lo más ecológico sería no hacer nada, pero si se quiere detonar la zona, acercar visitantes, que detrás de esto pues obviamente está el gobierno del estado, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, pues se necesita hacer algo, ¿no? Y lo que se está tratando de hacer es algo que tenga el menor impacto en posible en el terreno, ¿no? Hay un biólogo de planta que está está clasificando la flora, que está creando un vivero, plantas que se mueven o que se tienen que retirar porque pues es imposible no hacerlo. Vieron las fotos como está completamente saturado. Pues se van a plantar en un vivero para posteriormente ser reintroducidas al sitio o comercializadas o lo que sea, ¿no? Pero sí hay una conciencia y se está insistiendo bastante en ese tema, en los desperdicios, en la basura, etc. Nada más comento, mira, en la parte de la cuestión cultural, yo creo
creo que sería muy difícil tratar de irme muy atrás, pero simplemente una de las características que a mí me causa más problema ver en las casas es la cantidad de ventanas. O sea, tú pones a ver todo lo que se ha hecho y de repente, y nuestra misma cultura, que es mucho más íntima, y de repente te ponen en pecera para que te vean todos los vecinos, pues no lo digo. Sí, este proyecto en particular de Caritas, por ese lado me fui, ¿no? Es mucho más íntimo, es hacia adentro, y es eso mismo, es el respeto hacia afuera. A ver, yo si me permite, creo yo que con relación, ligando varias cosas, de recuperar lo vernacular, de conocer el sitio, de conocer lo cultural, de conocer también lo natural, se trata un poco de ubicarnos en el área en la que estamos y no necesariamente trasladarnos todos al pasado y tratar de construir con barro, sino con lo que es el equivalente del barro, con el edificio, con la masa que es equivalente al programa actual de un edificio, y restaurando hábitats, ¿no? Un recurso utilísimo de restauración de hábitats es la cubierta verde, ¿no? Porque finalmente no nos la imaginemos con pasto, con césped, sino imaginémosla con plantas, especies nativas que atraerán fauna, que además restituirán de cierta forma la capacidad de absorción del suelo en ese sitio, y que además serán un buen mecanismo para el tratamiento, la absorción y la irradiación solar, ¿no? Entonces, creo yo que sí hay espacio, sí hay margen como para hacer arquitectura contemporánea, arquitectura de calidad, que cumpla con todo eso, ¿no? Y más. ¿Qué se necesita? Pues en donde se pueda aprender de la historia. Obviamente no necesitamos necesariamente un estudio para saber que fue eficiente tener grandes masas térmicas, aberturas pequeñas, techos altos, etcétera, ¿no? Es mucho, a veces, el menos común de los sentidos, que es el sentido común para un lugar en donde estás, y conocer para aplicar. Buenas noches. Tengo el gusto de conocer a Carlos. Por ahí trabajé en un proyecto del gobierno de Tamaulipas, en algunas escuelas, y uno de los grandes problemas donde me he topado es tratar de convencer al gobierno de que cambie sus ideas. Por ahí Carlos nos dio unos programas, unos paquetes para enseñarles que se ahorraban en cuestión de energía en algunas escuelas y todo eso, y se hicieron algunas escuelas tipo que se lograron, pero como que es muy difícil. No sé si Carlos ha hablado con alguien del gobierno para legislar que sea algún tipo de cambio para ese tipo de ahorro económico. Híjole, pues qué más quisiera uno tener la posibilidad de convencer a la gente, ¿no? Pero pues es difícil, a veces uno toca puertas y no te abren las puertas, ¿no? Y sobre todo cuando es así a nivel gubernamental, que pues muchas veces hay unas mafias que manejan ahí ciertos proyectos, ciertas áreas, y que es difícil entrar. Si es difícil convencer y cambiar la forma de hacer las cosas con un particular, pues a nivel gubernamental es todavía más difícil, ¿no? Y mucho menos que uno pretenda meterse en el tema ya de legislación, porque pues, la profesión te limita a hacer lo que conoces nada más, ¿no? Pero sí, bueno, pues nunca hay que dejar de impulsarlo y seguir tocando puertas hasta que se abran. Decía que felicidades por el tema, tocar un bien interesante, muy padre, es un reto. Y ahora yo tengo una pregunta, porque Pablo, conozco tu casa de Caritas, la 44, maravillosa, me encantó. Y te propongo que hagamos un reto, porque luego hiciste la 56 y no está así. ¿A qué se debió? Que me pusieron las cruces, realmente. Ellos. Una de las cosas que sucedió era que tuvimos que conseguir que costara cero extra para ellos. Entonces fue conseguirle los patrocinios para que los materiales que fuesen diferentes, las ventanas, también fueran de doble vidrio,
todo ese proceso no quisieron volverlo a vivir. Construcción no quiso hacerlo y me lo pidieron como una condición para volverme a invitar. Bueno, yo ahí te reto, ya que estamos todos metidos ayudando a Caritas, a que le echemos ganas y volvemos a insistir, ¿no? Sí, yo creo que a eso tenemos que llegar, ¿no? A fuerzas. Gracias. Y además es una pregunta para Carlos. Pues Carlos, ¿cómo se puede proponer esa pantalla verde de 7 pisos? ¿Dónde estaría la planta sembrada? ¿En el primer piso, en cada piso, en un balcón, hoja perenne? ¿Cómo está eso previsto? Bueno, primero que nada, pues está muy preliminar. La idea es que haya jardineras, una especie como de charolas a cada nivel, en el nivel de cada piso, ¿no? De manera que pues no se trata, el tema del riego pues se puede resolver completamente de arriba abajo, pero el tema de sembrar plantas o de cambiarlas pues sí se requiere el acceso directo, ¿no? La idea es tener una charola o dos charolas a nivel de cada piso y que las mismas plantas vayan trepando, ¿no? Y en el siguiente piso se tienen otras dos y van trepando, de manera que en cada piso pues se pueda tener acceso a la jardinera. Pero estás pensando que se debe hacer con hoja perenne, es decir, no le pueden tirar porque desaparece la pantalla. Con hoja perenne, que se esté continuamente... No, que en invierno no la tiran. Sí. Digo, ahí la intención, si estuviera en la fachada sur, digamos, buscaríamos la hoja caduca, ¿verdad?, para tener la ganancia solar. Pero en el invierno yo creo que sí se requeriría, en la fachada oriente lo que se pretende es que sea hoja perenne para que el efecto principalmente que se busca de la retención del polvo pues, se dé todo el año, ¿no? En el invierno es cuando hay vientos más fuertes, febrero, marzo, pues que realmente la pantalla sirva como un captador de viento más que como un elemento de sombra. Tenemos suficiente captación solar por el sur como para... preocuparnos por captar por el oriente durante el invierno. Y otra cuestión, se recomienda mucho la ventilación natural, pero con la contaminación que tiene el aire en Monterrey, que a veces ni la montaña ves, yo creo que lo más prudente es cerrar ventanas, no sé, se llena de polvo la casa, de contaminación, etcétera. Tenemos que inventar otras cosas para purificar el aire dentro de las habitaciones. ¿Qué respuesta hay a eso? Pues sí, yo creo que depende de dónde esté ubicado el proyecto, ¿no? En lugares urbanos, altamente concentrados, pues definitivamente no es una alternativa. En lugares suburbanos, pudiéramos pensar en verlo como una posibilidad. La otra es de la ventilación mecánica, que tiene sistemas de filtrado, etcétera. Yo creo que en lugares muy contaminados no queda más que otra opción que esa. Entonces, estamos condicionados a usar aire acondicionado aquí en la ciudad cuando tenemos el aire contaminado. Pues repito, depende del punto, ¿no? Si estamos construyendo en Olinalá, en Valle de Sanaje, pues ahí no pudiéramos preocuparnos por la contaminación, ahí sí sería factible ventilar nocturnamente. Ahí la problemática pudiera ser la humedad, ¿no? Que también la falta de aislamiento pues genera condensación y tenemos problemas de humedad en los closets, etcétera. Y eso es un tema porque realmente esa zona de montaña dentro de la ciudad pues deberíamos de verla, entenderla como un microclima, ¿no? Que los principios que queremos aplicar a nivel urbano aquí abajo pues no son los mismos que aplican allá. Sí, yo creo que estamos condenados a entender muy bien lo que vamos a tener que hacer para salvar. Antes de hacer cualquier raya. Ok, gracias. Carlos, quisiera hacerte una pregunta que me interesa mucho por lo que acabas de decir de Olinalá y de Valle de Anáhuac, o sea, la montaña. Mi casa, la casa de ustedes, está ahí, en Valle de Anáhuac. Ha sido un éxito gracias a que no hemos traído la humedad de la sierra a los firmes de la casa, cómo haciendo que la casa por debajo sea hueca, que no deprede a la sierra, que no le meta peso extra y que por consecuencia
las caídas pluviales naturales que venían del cerro, caían del cerro al río Santa Catarina, sigan pasando. Tienen que seguir pasando, no podemos taparlas. Entonces mucha gente se queja de humedades porque no saben construir allá arriba en la montaña. No sé qué opinas de eso, de que dejemos libre la parte inferior de esas casas. Sí, definitivamente, pues es lo que estamos proponiendo aquí para el proyecto del cielo, que esté levantado y que tanto el tema del agua como el tema de la fauna pues siga su curso como si nunca hubieras estado ahí. Yo creo que, por ejemplo, acá en la inundada son dos. Uno es el tema, obviamente, de la transminación de agua por el subsuelo, y el otro es el tema de la humedad, pero la humedad de la condensación del aire, ¿no? A veces la gente tiende a confundir y dicen, es que se me está metiendo el agua. No, es que no se metió el agua, es el agua que la traía el aire, ¿verdad? En el momento que toca una superficie fría, pues se condensa, ¿no? Entonces, ahí la importancia de que las autoridades informen y exijan a la gente que en zonas de montaña, en zonas húmedas, o al menos recomiende, ¿verdad?, se trabaja el tema del envolvente, sobre todo por el tema de la condensación, principalmente. En cuestión de las áreas verdes, se está hablando no se ha hablado de los contras, hay pros y contras, ¿verdad? En cuestión de los techos, no lo veo tan, pues que tenga tanta contra, ¿vale? Pero en cuestión de las áreas verticales, sí le veo ahí mucha. Digo, no han comentado. Han comentado puro positivo. No han comentado negativo. Debe haber, ¿no? Pues, como decía Pablo, realmente necesitas. Insectos, mosquitos, necesitas hacer cosas, no. Vaya, lo más fácil es picar un botón y prender el aire acondicionado. Realmente la parte negativa o el contra, digamos, es que pues requiere la participación del usuario, obviamente requiere mantenimiento, etcétera, pero yo creo que no hay que limitarse a eso y tratar de ver lo positivo, más que nada. También que para varias de las preguntas que han tenido, en ningún caso puede generalizar, de hecho te tienes que ir al conocer el clima de la ciudad y luego el clima de la región dentro de la ciudad y luego de la zona donde estás y luego hay que ver a lo más micro del microclima, ¿no? Y eso es lo que te va a dar lo adecuado para ese lugar. Desgraciadamente no hay una solución universal para ninguna de las cosas de las que aquí se ha hablado. En términos generales se dice que Monterrey no es un lugar muy propicio para la ventilación natural porque es húmedo, pero también es cierto que en algunos periodos del año se puede, y que el año en Monterrey tampoco es nada más el verano y el invierno, sino que existen las temporadas intermedias. Se trata de conocer más a fondo el lugar. El lugar es la cultura, el clima, el suelo, el terreno, etcétera, etcétera. Los materiales, las plantas, y eso es donde se te empiezan a abrir las oportunidades para aplicar las cosas. Pero la verdad es que no se puede bajar algo de un catálogo y utilizarlo tal cual. No se puede ni siquiera hacer un estudio general del clima y tratar de utilizarlo en tu terreno si no quieres conocer tu terreno, si no quieres conocer la pendiente, la composición del suelo, las corrientes de agua. Tienes que, como proyectista, como diseñador, hacer mucha más tarea conociendo el sitio de la que estamos habituados a hacerlo, ¿no? Y en la experiencia nuestra, creo que ahí es donde encuentras una buena parte de las respuestas a las condiciones del proyecto. De ahí en adelante, si no lo fuerzas, creo yo, batallas menos. Ya creo que ya se acabó esto. Solo conservamos lo que amamos.
y solo amaremos lo que entendamos y solo podemos entender aquello que se nos enseña. Entonces, por esta enseñanza de cada uno de ustedes a través de esta manera de compartir estas experiencias y que al mismo tiempo nos incita a todos, yo creo, a cuestionar cuál es nuestra participación tanto como usuarios, así como diseñadores, en lo que tenemos que hacer para hacer una mejor arquitectura. Muchas gracias. Ahora pasamos a darles a cada uno de ustedes un reconocimiento. Esperamos contar con su asistencia. Muchas gracias. Buenas noches.